Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos comenzando un nuevo programa de Suceso Semanal en este primero de marzo del año 2016. Hoy se conmemora el Día del Transporte y esto es en homenaje a Jorge Newbery. En 1914, un primero de marzo, fallecía. Y además el Día del Ferroviario Nacional, instituido en 1948 en nuestro país. Así es que desde aquí a quienes han trabajado en el ferrocarril argentino enviamos un afectuoso saludo. Vamos a conocer los títulos de información que estaremos ampliando en esta jornada especial de Suceso Semanal, que tiene un principal componente en su contenido y tiene que ver cómo pasó en la provincia y en el Congreso Nacional la apertura de sesiones ordinarias, en el caso de Almafuerte, un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante que incluye el discurso de apertura del intendente municipal, en nuestro caso, contenido o discurso que tendremos de manera completa en el programa de hoy. El discurso de Scorza. El intendente Adrián Scorza dejó inaugurado hoy el 43º periodo de sesiones del Consejo Deliberante. En poco más de 10 minutos, Scorza volvió a trazar el perfil de su administración y no hubo anuncios destacados. Opinión de los concejales. Al finalizar el discurso del intendente, los concejales opinaron sobre el mismo. Los ediles de la oposición tuvieron una visión crítica, pero advirtieron que van a acompañar los proyectos que beneficien a la ciudad. Apoyo a la policía. La Comisión de Apoyo Policial continúa trabajando para mejorar las condiciones de los efectivos y el mantenimiento de los móviles. Miembros de la comisión destacaron la adquisición recientemente de una nueva casilla rodante. Mujer y memoria. Integrantes del Centro Cultural adelantan el programa de eventos para este mes. Los mismos se van a iniciar este viernes e incluyen exposiciones, presentación de libros, abarcando también el recuerdo por el Día de la Memoria. Festival suspendido. El coordinador del Festival de la Juventud y el Folclore de Atlético Almafuerte explica los motivos de la suspensión del mismo, que estaba programado para el pasado 19. El espectáculo intentaba retornar a la realización del exitoso festival con el que la institución iba a festejar su centenario. Los títulos para la edición 1161 de Suceso Semanal. Pero además, este martes primero de marzo marca el comienzo de un nuevo ciclo lectivo, a pesar justamente de que estaba pautado el inicio en Córdoba para la jornada de ayer, lunes 29 de febrero. Sin embargo, de una manera muy alta, el acatamiento o la adhesión de los docentes de la UPC marcaron que recién hoy haya sido el comienzo oficial de las clases. Vamos a hablar de ese tema o de este tema luego porque tiene que ver con lo que va a suceder. En los portales de internet están hablando a esta hora, que publican distintos medios, de que están a punto de acordar el ofrecimiento del gobierno provincial el gremio de los docentes. Sin embargo, para mañana y pasado están programadas asambleas en las escuelas y los chicos van a entrar un poco más tarde. Pero justamente con las escuelas comenzamos, y esta es una información que habitualmente hacemos a esta altura del año, cuando se inicia un nuevo ciclo lectivo, es conocer qué cantidad de niños escolarizados en el nivel primario e inicial han iniciado justamente las clases en nuestra ciudad. Y comenzamos con imágenes de los alumnos de las distintas escuelas y lo hacemos con la Escuela Arturo Capdevila, de Barrio Villa del Salto, donde tiene un total de 105 alumnos en su nivel primario y un total de 65 chiquitos en las tres salas del Jardín de Infantes que funciona en su nuevo edificio,
allí en barrio Villa El Salto. Para el caso de la próxima escuela, que tiene que ver con la escuela Justo Abel Cartas, enseguida ya vamos a estar viendo imágenes de los chiquitos y los alumnos que asisten a este establecimiento educativo, también inaugurado a comienzos de la década del 90. En la escuela Cartas, un total de 178 alumnos en el nivel primario. Esta escuela también incluye la sala de 3 años en el nivel inicial. En el jardín son 103 los alumnos en las distintas divisiones de las salas que asisten a la escuela Justo Cartas. Continuamos con la escuela Pedro C. Molina, una de las escuelas de mayor matrícula en la ciudad y justamente en el nivel primario, la matrícula más elevada. 421 alumnos en el nivel primario para la escuela Pedro C. Molina. Jardín de 4 y 5 años, recientemente inaugurado su edificio, 150 niños. Se está viendo la posibilidad, la gestión, de que se pueda incorporar una sala de 3 años, pero por el momento son solamente salas de 4 y 5 años en los dos turnos habilitados en la escuela Pedro C. Molina. La escuela José Manuel Estrada, que tiene su nivel primario e inicial con funcionamiento solamente en el turno mañana para el nivel primario, 177 alumnos, y para las salas de 4 y 5 años en el jardín de infantes son 52 los niños que iniciaron el ciclo lectivo 2016. Vamos a remarcar que estamos haciendo un repaso por las escuelas primarias que funcionan en el casco céntrico de la ciudad. No incluyen aquí las escuelas rurales, algunas de las que tenemos en cercanías de Almafuerte. La escuela Remedios Escalada de San Martín, con el nivel primario, una matrícula de 410 alumnos. Y para el jardín de infantes, sin sala de 3 años, el de mayor matrícula en las distintas salas del jardín, con 166 alumnos. Vamos a mostrarles a ustedes el número total de estas 5 escuelas primarias, nivel inicial y nivel primario, 1.827 alumnos matriculados comenzaron el ciclo lectivo 2016 en nuestra ciudad. Tarea que realizaremos con el nivel secundario y veremos que una importante porción de los habitantes de la ciudad están cumpliendo con los distintos ciclos de las escuelas en nuestra ciudad. Como cada primero de marzo, marca que se hace la apertura, el acto de apertura de un nuevo periodo de sesiones del Consejo Deliberante, en el caso de nuestra ciudad. Lo hizo también en el Congreso Nacional, estuvo allí haciendo su discurso en la mañana de hoy el presidente Mauricio Macri. Y justamente en nuestra ciudad son 43 años ya, 43º periodo de sesiones ordinarias que se abrieron en la mañana de hoy. El acto se desarrolló a partir del mediodía en el primer piso del edificio municipal. La sesión, una sesión especial, que se abre solamente para escuchar al intendente municipal y luego se cierra la reunión especial para que sí, en el comienzo o en el transcurso de esta semana, mejor dicho, ya comiencen las reuniones ordinarias del Consejo Deliberante. Un discurso que podemos decir que es que fue el más corto de los últimos 10 o 15 años ofrecido por un jefe comunal, incluso en el caso de Escorza, que ya va por su quinto discurso. Y justamente podemos clasificarlo, calificarlo con 3 ejes marcados por Escorza en su discurso. Uno, meramente técnico, económico, financiero, con lo que fue el desarrollo del presupuesto en el año 2015. Un tema que podemos llamarlo técnico porque allí se ofrecen muchos números de las partidas cumplidas, de lo que ingresó y de lo que egresó en las arcas municipales. El otro aspecto en el que hizo especial hincapié Escorza es algo que también reitera y repite prácticamente desde su discurso de asunción como intendente en el año 2011 y en cada oportunidad
que le toca dirigirse al público, a los vecinos, y tiene que ver con, a su entender e interpretación, la manera de hacer política y de llevar la política a un terreno mucho más llano, incluso lo compara con cualquier oficio o profesión, destacando, de acuerdo a su interpretación, la transparencia y la honestidad como valores que busca seguir la administración municipal. Y por último, el tema de obras, el tema que por allí en estos discursos genera mayor expectativa, no solamente de los concejales, sino de los dirigentes, vecinos presentes, por cierto, muy pocos en la jornada de hoy, y que los vecinos están atentos para saber hacia dónde en este año 2016 el municipio o el departamento ejecutivo apuntará los cañones. Principalmente lo que uno espera es conocer en materia de obras. Y en este caso estuvo muy signado a enunciar 4 o 5 obras importantes para la ciudad, pero que van a depender de la voluntad y del apoyo del nivel provincial. Aquí, de manera completa, el discurso que ofreció Adrián Escorza en la mañana de hoy, en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. En primer lugar, agradecer a todos ustedes la presencia, al público general, a los medios, a todos los presentes. El proceso inflacionario que desde hace algunos años viene atravesando nuestro país repercute de manera importante sobre las finanzas municipales, ya que impacta de manera directa sobre los costos de los insumos para la prestación de los servicios y para el mantenimiento y funcionamiento de las distintas dependencias. Durante el ejercicio 2015 se mantuvo el criterio para fijar el valor de las tasas utilizados a partir del año 2014, que equipara el monto total de vengado entre el 100% de los contribuyentes con el costo real de la prestación del servicio. La tarifaria vigente para el presente año 2016 estableció valores a las tasas municipales con idéntico criterio de los últimos 2 años. Desde el área de gestión de cobranzas prejudiciales se intensificaron las acciones tendientes al seguimiento y recupero de la deuda, resultados que, medidos en el contexto de una economía inestable, han logrado sostener los niveles de cobranzas. En este sentido, se implementó a partir del mes de noviembre un plan de regularización de deudas con facilidades de pago a efectos de otorgar a aquellos contribuyentes con atrasos en sus tasas la posibilidad de regularizar y salir de la mora. A través de las gestiones realizadas y de las medidas adoptadas, se logró desarrollar con normalidad el ejercicio 2015 en lo relativo al cumplimiento de los pagos con proveedores y personal. Control del gasto público. En este rubro tan ligado al aspecto económico y financiero del municipio, se sostienen las medidas tomadas desde el inicio de la gestión, donde la responsabilidad de controlar las compras recae sobre cada área o cada encargado de área, quienes son responsables de obtener las condiciones de precio, calidad y forma de pago más beneficiosas para el municipio posible. Organización administrativa. Se abonaron a través de los correspondientes descuentos de coparticipación impositiva los aportes a la Caja de Jubilaciones, la Obra Social APROS, la Dirección de Seguros, amortización de cuotas de programas provinciales, etc. Se presentaron al Consejo Deliberante en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, los proyectos de ordenanzas tarifarias y presupuesto para el año 2016. Se cumplimentaron todas las tareas administrativas inherentes al cierre del ejercicio contable 2015, también en tiempo y forma, a la vez que se cumplió con la elevación al Tribunal de Cuentas del balance del ejercicio 2015. Se continuó operando con cada área de la gestión de gobierno con un fondo fijo, acorde a las necesidades de funcionamiento, que otorga rapidez, agilidad y control a las acciones que implican gastos o contrataciones menores. Con respecto a la deuda a largo plazo recibida con el gobierno de la provincia de Córdoba, se encuentra dentro del plan de regularización, de refinanciación del saldo de deudas consolidadas al 31 de mayo del 2010, por un valor histórico de pesos 957.321, cuya cancelación está pactada en 228 cuotas de 6.631 pesos cada una.
se comenzaron a abonar a partir de enero de 2012 con retención de coparticipación, encontrándose canceladas las 44 cuotas vencidas al cierre del ejercicio 2015. A través de las permanentes acciones para potenciar ingresos desde la Oficina de Gestión de Cobranzas Prejudiciales, SIM, se realizaron tareas de detección, notificación y seguimiento de los contribuyentes deudores cuyas deudas superan los 6 meses de atraso. Estas medidas permitieron mejorar los ingresos tributarios durante el año 2015 en aproximadamente 45% con relación al año anterior, situación que debe ser potenciada permanentemente para lograr mayor eficacia en el recupero de la mora, tanto temprana como la de mayor atraso. Referido a la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2015, a efectos de facilitar la interpretación de datos estrictamente técnicos, mencionaremos de manera simplificada y resumida la ejecución del presupuesto 2015, estando a disposición de los interesados los balances del ejercicio completo para que puedan realizar una lectura más detallada. Ingresos. De los ingresos obtenidos durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, se informa que de los recursos previstos, que ascendían a la suma de 69.323.000 pesos, se registraron efectivamente ingresos por un total de 61.426.597 pesos con 39 centavos, que significa un 88,61% de aquel cálculo. Esta recaudación surge de los siguientes conceptos que se precisan a continuación. Ingresos tributarios, tasas y contribuciones, 18.055.000 pesos. Otros ingresos de jurisdicción municipal, 6.427.000 pesos. Participación en impuestos provinciales y nacionales, 30.545.000 pesos. Aportes no reintegrables, 5.740.000. Uso de crédito de otras instituciones, 1.200.000. Excedentes líquidos de ejercicios anteriores, menos 542.000. Egresos. En cuanto a los egresos, de total presupuestado, 69.323.000, se ejecutó un total de 64.420.000 pesos, lo que significa una ejecución del 92,93%. Este total de derogaciones tiene registro contable en las siguientes partidas. Personal, 28.362.000 pesos. Bien de consumo, 3.665.000. Servicios, 14 millones. Tarifas para financiar erogaciones corrientes. Transferencias para financiar erogaciones corrientes, 6.607.000. Transferencias para financiar erogaciones capital, 129.000. Bienes de capital, 885.000. Trabajos públicos, 9.615.000. Amortización de la deuda, 1.095.000. Para el año en curso, ya tenemos las respectivas planificaciones por área de gobierno con su presupuesto. Estas se irán ejecutando en función a la evolución general de las finanzas municipales y que dependen de la administración local propia de los correspondientes ingresos y egresos, la evolución de los distintos fondos coparticipables de jurisdicción provincial y nacional. Dentro de las planificaciones respectivas mencionadas, están definidas las obras de nivel local que aspiramos a ejecutar en un orden de prioridades ya establecido. Continuaremos realizando gestiones para lograr concretar las obras que exceden el nivel de presupuesto municipal, y como todos sabemos, conocemos, son aspiraciones de muchos años de todos los almafortenses: la obra de cloacas, la obra de gas para la ciudad, el loteo social, la anunciada autovía Almafuerte Río Tercero y el asfalto del sector turístico Perilago de la ciudad. Por otro lado, queremos insistir, destacar, como en cada oportunidad que tenemos la oportunidad de expresarnos públicamente, algunos aspectos de carácter conceptual vinculados a nuestro trabajo público y político, al Estado municipal y a las distintas realidades de nuestra ciudad. Esta insistencia está basada en esa sensación que creemos es compartida, vinculada a la inmediatez, a la brevedad, que representa muchas veces una dificultad para recordar, reflexionar con tranquilidad y profundidad. Nosotros, nuestro espacio político, nuestro equipo de gobierno,
teníamos y tenemos la convicción de que Almafuerte merecía y podía cambiar, que todos sabíamos, estábamos mal, que nadie más quería seguir así. Entre todos debíamos comenzar una etapa de construcciones y logros colectivos, terminar con los personalismos intolerantes. Para eso debimos generar un Estado municipal que ocupe con responsabilidad el espacio público y lo comparta con instituciones y vecinos, sea abierto y transparente, esté orientado al bien común, trabaje en equipo con planificación y profesionalidad, busque siempre las mejores soluciones sin egoísmos ni discrecionalidades negativas, promueva ese nuevo concepto, el de confianza social, evite conflictos innecesarios, proponga los debates profundos. Actualmente, por haber logrado concretar estos cambios, nos encontramos viviendo una realidad muy distinta a ese pasado que complicaba la vida de todos. Reconocemos, por supuesto, que hay mucho por hacer, que lo que ya hemos logrado seguramente se puede mejorar, porque para tranquilidad de todos los vecinos nunca vamos a dejar de lado los criterios de autocrítica y humildad. Un aspecto también referido específicamente a la actividad política. Nos propusimos, comprometimos a trabajar para que esta actividad sea cada vez más parecida a cualquier otro oficio o profesión. Existen códigos referidos al respeto, la seriedad y la tolerancia. Estoy orientada a encontrar soluciones concretas a los problemas de la gente. También ser el instrumento que facilite la participación ciudadana. Y por supuesto, que no se generen más las situaciones que la gente ya no tolera, y con mucha razón, de esta actividad vinculada a lo público, a lo que es de todos, de nadie en particular. Finalmente, como siempre menciono, ser intendente de nuestra ciudad es una responsabilidad, pero fundamentalmente un gran orgullo que siempre voy a compartir con ustedes, vecinos de nuestro querido Almafuerte. Muchas gracias. Enseguida, en el próximo bloque, vamos a escuchar, una vez finalizado el discurso del intendente, la opinión de la totalidad de los integrantes del Consejo Deliberante, integrantes de los distintos bloques, justamente haciendo un análisis del discurso del intendente, de lo señalado por el jefe comunal, como así también de qué manera o con qué expectativas abordarán este periodo de sesiones ordinarias que ha quedado inaugurado en el día de hoy. Vamos a avanzar con la información institucional. Hace ya varios años comenzaron a trabajar un grupo de vecinos en una comisión de apoyo hacia la policía. Muchas cosas son las que se han conseguido, seguramente tienen otros objetivos para este año y los años venideros, pero también está esta institución, este grupo de vecinos, de alguna manera padeciendo lo que le pasa a muchas instituciones de la ciudad, la falta de participación, o sumar voluntades, sumar ideas para poder prosperar en la institución que representan. Algunos de los integrantes de la Comisión de Apoyo Policial cuentan sobre lo realizado en estos últimos tiempos y qué proyectos tienen para el 2016. Luego les voy a comentar sobre dos incorporaciones que han hecho recientemente hacia la infraestructura de la policía. Y esto surge a consecuencia, sí, de efectos de delincuencia en ese entonces, tiene una vida más o menos de 9 años a la fecha. Y surgió con producto de que ha habido varios damnificados y en ese momento no existía o estaba formada por una sola persona con las falencias y las debilidades propias. Y de ahí en más se armó un grupo de gente de la cual hasta hoy estamos trabajando bien y bueno, y con un número mayor que desde ya haría falta más. Claro, exactamente. Hoy es muy complicado encontrar vecinos que se involucren en cualquier institución, pero esta también sufre esa falencia de falta de participación. De todas maneras, ¿qué es lo que encuentran ustedes como interesante de sumarse a colaborar y qué logros han sido los más salientes que han conseguido?
Bueno, la primera que te voy a contestar es que realmente hace falta gente porque no tenemos, para tener una comisión realmente con términos jurídicos, hace falta tener una personería jurídica, perdón la redundancia, para tener realmente toda la evolución y evaluación de los ingresos que tenemos por la sociedad de Almafuerte, de las cuales existe todo, hay papeles, tenemos todo ordenado, prolijo. Sergio Nadal es una persona que está dedicada puramente a eso y quien quiere verlo puede ver. Pero no obstante, insisto, no tiene la veracidad de lo que significa tener una personalidad jurídica que sería lo correcto y responsable. Por otro lado, sí, hemos logrado muchas cosas, entre ellos el gran aporte que hace mensualmente la sociedad vía la facturación que genera la cooperativa de servicios públicos con el uso de la energía eléctrica, y de ahí en más aporte que hacen abonados con voluntad propia, y después el grupo por ahí tiene eventos de distintas categorías, magnitudes, en fin, que hacemos para hacer también juntar montos y aumentar los fondos recaudados. Sí, tenemos una cobradora que sale todos los meses a cobrar, que es un aporte voluntario, que se le da el troque, el todo. Y la cuota de la que cobra la cooperativa en el recibo de luz es de 9 pesos. Recién nos comentabas que entre otras acciones que han hecho y obras, han recuperado, por ejemplo, una casilla que es la que se destina a distintas actividades y funciones de la policía. Sí, en su momento teníamos, la comisión anterior había comprado una casilla que la pudimos traer, restaurar, que ahora está en el cruce de los Cóndores, prestando servicio ahí. Y después, con el aporte de la gente también, hemos comprado otra casilla más, que la vamos a cambiar por la que está en el cruce y a esa la vamos a restaurar nuevamente porque tiene algunas cosas rotas ya. Y bueno, la idea es con la otra casilla a cualquier institución que le haga falta un apoyo policial o algo que ya tenga la casilla también. Bien. ¿Tienen algún proyecto, Alberto, en curso para este año 2016 que recién comienza y que sea como un objetivo alcanzar? Sí, uno de los proyectos más ambiciosos es la mejora de las instalaciones de la institución policial, con mejores condiciones de esperas, de uso de sanitario y demás, y salas que queremos, y la fachada. Así que eso pienso que en el curso del año, si se puede, lo vamos a tratar de llevar a cabo. Miguel, ¿hablan o trabajan dentro del grupo cuando se reúnen sobre la idea de sumar un nuevo móvil, por ejemplo, que es algo que también venimos hablando con el comisario y que, bueno, por ahí depende mucho de la parte política, pero es un tema que también es necesario para... Sí, en particular para que tengamos más móviles y la fuerza tenga más capacidad, mayor capacidad para la atención de lo que es el pueblo, ¿no? Actualmente, además, otra de las tareas inherentes a la Comisión de Apoyo es solucionar los problemas mecánicos y de los móviles, ¿no? Sí, en particular es muy costoso, y surgen a diario distintos problemas que a veces nos rebalsan, claro, un supera, poquito, claro. La parte económica. Pero sí, eso hace falta que nosotros lo hagamos. La verdad, en este momento los fondos que recibimos mensualmente son importantes, interesantes, y bueno, hasta acá vamos cubriendo todas las necesidades y satisfaciendo lo que surge por ahí de imprevisto, como decía Miguel, porque los vehículos ya tienen también sus años, tienen roturas más frecuentes, y bueno, y eso todo hoy se traduce en costo, plata. Por último, ¿cómo tiene que hacer algún vecino que diga, bueno, me he decidido, me voy a involucrar en este grupo de trabajo para ayudar a la seguridad y a la infraestructura de la policía? ¿Cómo debe hacer para contactarse con usted? Bueno, una de las maneras sería a través de los miembros de la comisión, llegarse, comunicarse. Y ¿usted tiene algún día de reunión y lo hacen aquí en la policía? No, las reuniones son, sí, semanalmente, pero no tenemos un día fijo y lo hacemos acá en la policía o eventualmente en el lugar que surja del grupo. Pero a través del grupo, que se comunica con alguno del grupo y de ahí en más, que con esa comunicación que se llegue. Que sea más fácil alguno que esté interesado en involucrarse en la comisión, que vaya allá de Adrián Turco, que él es el que paga realmente las facturas y todo eso,
Y bueno, y ahí es más fácil. Completamos la información de la Comisión de Apoyo Policial. Veíamos en imágenes de INSER de esta nota una motocicleta marca Guerrero 110 centímetros cúbicos que ha adquirido justamente la Comisión Policial para sumarla a la flota de la policía. Ya está ploteada y fundamentalmente va a ser un vehículo para que personal policial realice trámites, llevar alguna citación, documentación dentro del ejido de la ciudad y no tener que utilizar los móviles que están más afectados al patrullaje y otro tipo de operativos. Se vienen las fiestas populares de San José en este mes de marzo, como es tradicional, que van a tener comienzo el día 10 de marzo y hasta el 19, jueves 10 y viernes 11, en el templo 7 de la mañana y capilla San José 20:30, se va a celebrar la novena, sábado 12 y domingo 13, en el templo a las 7 de la mañana, lunes 14, al viernes 18 en el templo 7 de la mañana en la capilla de San José y también a las 20:30 horas. El sábado 19, la peregrinación desde el templo a la capilla San José a las 6:30 de la mañana y misa en la capilla a las 7:30. Y el domingo 20 puntualmente se va a hacer el festejo central del día de San José, 11:30 de la mañana, procesión y misa por los enfermos desde la ruta hasta la capilla y a las 13 horas está previsto el almuerzo. Vaquillona deshuesada, empanadas, morcillas, ensaladas, papas fritas, postre helado, no tienen que llevar vajilla, saben que sí tienen que adquirir la bebida y el precio de la tarjeta mayores 180 pesos, menores 100 pesos, no incluye, como les decía, bebida. Vamos a cerrar este primer bloque y lo vamos a hacer con la información policial, pero ahora justamente de las novedades que hayan ocurrido en los últimos días en nuestra ciudad. Se destaca durante el fin de semana un robo en un local bailable sobre la ruta 36 en el ingreso a nuestra ciudad, y esto lo va a confirmar el comisario Cristian Brasine, a quien saludamos, entendemos que está en línea. Comisario Brasine, ¿me escucha? Buenas noches. Comisario Brasine, ¿está en línea? Bueno, a ver si lo podemos escuchar ahora. Bueno, muy bien, vamos a aguardar un instante para establecer correctamente el contacto con el comisario Brasine, que estaba en línea para que nos comentara. Les adelanto, esto ha ocurrido en el Restobar La Barca, un adelanto que nos hacía en la tarde de hoy telefónicamente el comisario Brasine, sobre incluso trabajo que estaba haciendo la policía, un trabajo de investigación en la tarde de hoy para tratar de dar con los responsables de este robo, perpetrado que se han llevado bebidas y otras pertenencias de este local que estaba cerrado en la noche del sábado. No sé si lo tenemos en línea, si no vamos a hacer la primera pausa. Muy bien, bueno, vamos a dar lectura a partes de prensa porque ya vamos a recuperar la línea con el comisario Brasine. El Área de Cultura de la Municipalidad de Almafuerte informa que a partir de ayer, lunes 29 de febrero, comenzarán las inscripciones para el taller de idioma italiano, primer y segundo año, para iniciar las clases el sábado 12 de marzo. Los interesados deberán dirigirse a la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes en el CIM, calle Pedro Cebonina 473, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Vamos a otra información que tiene que ver con la actualización de los documentos nacional de identidad. Recuerden que hasta el 31 de marzo hay tiempo, hay plazo para actualizar el DNI. A partir del 1 de abril de 2016 van a perder validez los documentos nacional de identidad libreta, excepto para los mayores de 75 años, quienes no están obligados a dicha actualización. Las personas mayores de edad no deben presentar ninguna documentación anexa, los menores de 18 años deberán presentar acta de nacimiento original y el costo del nuevo documento es de 35 pesos, se pueden informar con más detalles en el registro civil de nuestra ciudad ubicado en el Palacio Municipal. Primera pausa, cuando volvamos más información, entre ella, por supuesto, los testimonios de los concejales, luego del discurso del intendente hoy en el acto de apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante.
Banda Deportes comienza la actividad deportiva y las clases con vos. Mochilas, calzado, indumentaria, todo para el comienzo de clases o la práctica deportiva que elijas. Y con la facilidad para poder pagarlo, presentamos el plan Ahora 12. 12 cuotas sin interés con tarjetas de créditos nacionales. Con primera tarjeta Ciudad Pervil hasta en 6 cuotas sin interés. Venía Panda, Perse Molina 318. Every day I'm shuffling. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. El mosquito transmisor del dengue también contagia otras enfermedades como la fiebre de chikungunya y el Zika. Es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, como los reservorios de agua quieta. ¿Conoces las armas para combatir el mosquito del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Las mejores frutas y verduras las podés elegir en Autoservicio La Granja. Las más frescas frutas y verduras de estación con la modalidad de autoservicio. Además, ensaladas listas para condimentar. En Autoservicio La Granja también tenemos pollos de granja y campo. Productos elaborados de pollo, trozados, supremas, hamburguesas, bastones rellenos. Autoservicio La Granja, Tucumán 343. Y quedó la tía Pilú viuda, sufriente como sufren las viudas hoy en día. Bajan 20 kilos, toman sol, van a Europa. ¿O no? Un amigo mío siempre me dice, ¿vos querés que tu mujer se ponga linda? Sí, morite. Y no falla. Viene llegando Popo en su rastrojera. Trae a los cumpas, pues juntos van a actuar. Llevan sonrisas en la caja de madera de esa vieja rastrojera con baranda para atrás. Llevan la chancha, la gallina y la ternera. No es la chata de primera, pero siempre va a llegar. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. En Scorza Hogar, solo por esta semana, 10% de descuento en ventilación industrial, contado efectivo o en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Scorza Hogar, Almafuerte, Río Tercero. Librería Sánchez Cano tiene todo lo que el escolar necesita para comenzar el cole. Ofertas increíbles, grandes ofertas en bolsones escolares. Anticipate a todos y reserva tus útiles. El mayor surtido en mochilas, cartucheras, todas las marcas, todos los personajes favoritos de la tele y el cine. En la tradicional librería de la ciudad, Librería Sánchez Cano, Tucumán y Rawson. En tu casa, en el trabajo, en el lago, en el río, en el auto. 99.7 Millennium Radio. Viviendas El Arca está en Almafuerte. Acceda a su vivienda de construcción rápida, accesible y con mínimos requisitos. Se instala en nuestra ciudad, de la mano del Atardecer de Almafuerte SRL. Negocios y servicios agropecuarios y turísticos. Sistema tradicional, prefabricado y cabañas de tronco. Entrega inmediata, asesoramiento personalizado a domicilio, financiación propia con mínimos requisitos. Visítenos y aprecie su futura vivienda o inversión turística en tamaño real en la tradicional esquina de negocios de Mendoza y España de Almafuerte. Carlos Gavaglio e Hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Repuestos y accesorios para automotores, repuestos para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad, conos, cartelería, distribuidor de la marca Boris. Carlos Gavaglio e Hijos, Almafuerte, Río Tercero. Bueno, acaba de comenzar a llover en nuestra ciudad. Estaba previsto que en la noche de hoy, probablemente que mañana también, continúen las lluvias esta semana en esta parte de la provincia de Córdoba. Abrimos este segundo bloque. Saben ustedes que en marzo
se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y el 24 de marzo se ha instituido en nuestro país el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Desde el Centro Cultural han organizado una serie de eventos que tienen que ver con el arte, con evocaciones, con presentación de libros, que van a formar parte de una grilla, un itinerario de eventos para este mes de marzo que vinculan a la mujer y la memoria. Exactamente, marzo, mes de la mujer, mes de la memoria. Y estamos, bueno, haciendo una serie de actividades porque queremos abordar la temática de la mujer desde una perspectiva de género y de la mujer como sujeto de derecho, de modo tal que hemos preparado una serie de actividades que comienzan ya muy pronto, que comprende presentación de libros, charlas, exhibición de gimnasia, de tai chi, proyección de cortos, de algunos documentales, espectáculos artísticos y bueno, mi compañera seguro me apunta si me estoy olvidando de algo. Graciela, ¿cómo es esto de enlazar la mujer con la memoria en este mes tan particular que tenemos los argentinos en marzo? Justo tocaste el tema de Olga, que no es tan mío ese, pero bueno, la idea es hacer cosas artísticas y terminar el mes con cosas de la memoria. Empezamos con la presentación del libro Abuela Sonia y después va a haber otras actividades también. En cuanto a lo artístico, contame qué va a haber aquí en el Centro Cultural. Va a haber una muestra colectiva de diferentes artistas, van a hacer una muraleada afuera. Bueno, va a haber música, teatro y otras actividades más. ¿Cuándo arranca puntualmente? El 4 a la noche. ¿Y después todos los fines de semana? Por 3 fines de semana, hasta el 19 y después empiezan las actividades el 23. Salvo el Día de la Mujer, que es martes, y ese día 8 entonces tendremos la proyección de un documental, la presentación del ballet, parte del ballet Aspasuma, que hace Mujeres Argentinas, ¿no? Y luego un brindis. Y después, sí, las actividades por la memoria comienzan el 23 con el acto. Claro, ¿se va a hacer el día 23 el acto? En este año lo vamos a hacer el 23 porque queremos garantizar la presencia de las escuelas, que no sería posible si lo hiciéramos el mismo día 24. Bien. Y una vez que pase este acto, así comienza todo lo que tiene que ver con la memoria, pero siempre enlazado con la mujer. Sí, sí, tiene que ver, sí, seguro que seguimos recordando y abordando este tema de la mujer que nos interesa tanto, hacerlo desde un lugar diferente, desde ya no tradicionalmente como el día de los regalos y de los bombones, sino que entre todos podamos reflexionar acerca del tema de género, ¿no? Tanto toda la comunidad. ¿Estas actividades tienen entrada libre, gratuita para todo el mundo? Sí, entrada libre y gratuita todas, sí. Y tenemos que decir que no solamente mujeres pueden venir. No, no, nos interesa justamente, no es una visión feminista la nuestra, sino que creo que este tema lo tenemos que abordar tanto varones como mujeres, ¿no? Porque hace a la convivencia, hace al concepto acerca de género. Graciela, aprovechando la oportunidad, gente que quiera sumarse, trabajar, sumarse a ustedes en esta movida tan cultural, tan linda que están realizando, ¿cómo puede hacer? Y se puede acercar acá, ahí estamos también en el Facebook. A partir de mañana ya vamos a estar haciendo lo que es la muestra colectiva, así que se pueden llegar a la tarde y ahí ver qué es lo que quieren hacer, en qué se quieren sumar y están todos invitados. Perfecto, entonces, mes de marzo de la memoria y la mujer. Marzo, mes de la memoria y de la mujer, nos comprometemos en acercarle la grilla, la agenda completa que vamos a terminar seguro de configurar esta tarde. Hemos tenido el aporte de mucha gente, de muchas mujeres, y esto ha sido una programación colectiva, ¿no? Con la presencia de artistas, artesanas, y esta tarde cerramos esto. Sí, algunas fechas les podemos anticipar, por ejemplo, la presentación del libro Abuela Sonia va a ser el día 11, viernes 11 a las 20, con la presencia de Mariana Romito y Griselda Rojo, que son las autoras de esta obra. Sin poder restablecer la vía telefónica con el comisario Brasine, sí les vamos a
completar esta información que ya nos había adelantado en la tarde de hoy, el jefe de la dependencia policial, que tiene que ver con un robo al local Restobar La Nueva Embarcación, sobre ruta 36, allí en barrio Pinares. Esto fue durante la realización de noche del sábado, cuando se desarrollaba el carnaval en la zona céntrica. Aparentemente, lo que nos alcanzó a informar esta tarde el comisario, en un principio bebidas era lo que se habían llevado los ladrones que habían podido ingresar hasta este lugar, que se encontraba cerrado. Y además también adelantamos que hubo un detenido donde había sido requisado por la policía y detenido también por actitud sospechosa en el intento del robo de una motocicleta. No sabemos si se trata de algún sujeto de nuestra ciudad o de otra ciudad. Lo vamos a completar a esta información seguramente ya para el próximo programa de noticias de nuestro canal. Estos son los hechos salientes del fin de semana. Muy bien, comenzamos a desarrollar las notas, el material recogido en la mañana de hoy, en el mediodía, en el edificio municipal, una vez que finalizó el acto de apertura de sesiones ordinarias, después del discurso del intendente municipal. Comenzamos con la palabra del presidente, una vez más y por quinto año consecutivo, al frente del Consejo Deliberante, representante del bloque de Unión por Córdoba, Luis Giacinti, presidente del Consejo Deliberante. Esto decía al final del discurso de Scorza. Es un discurso escueto, conciso, claro, yo creo que fue muy claro el intendente, y donde dijo todo lo realizado y las posibilidades para realizar este año, que no son muchas. Empezaría primero por el coso. He sido reelecto nuevamente presidente del Consejo Deliberante, que para mí es un gran orgullo y creo que ya pasa a ser medio histórico, ¿no? Digamos, porque es el quinto año, pero con dos periodos cortos, que son de la Asunción al 31, o sea que sería por séptima vez. Y eso se lo tengo que agradecer al resto de mis compañeros de trabajo, que siguen teniendo la confianza plena en lo que, bueno, en lo que uno humildemente aporta al Consejo Deliberante y lo que puede hacer dentro del Consejo Deliberante. Acompañar al Ejecutivo con las críticas, con las discusiones, como hemos venido haciendo constantemente, compartiendo con el Ejecutivo la mayoría de las cuestiones que vienen al Consejo Deliberante, debatiéndolas antes, debatiendo en las sesiones de comisión, como se ha venido haciendo, porque hay dos conceptos. Yo sigo sosteniendo de que las reuniones de comisión son las reuniones donde se discute, donde el Consejo Deliberante discute los temas. A la sesión ordinaria se va a votar tal cual lo explicita la Carta Orgánica. No se va a debatir, se puede abrir algún debate, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pero no es el ámbito la sesión ordinaria, la sesión ordinaria donde se vota lo ya discutido. Por eso muchas veces dicen, no, son cortitas, y sí, van a seguir siendo cortitas. Bien, a grandes rasgos. Y volviendo a lo del intendente, para mí fue un excelente discurso que lo caracteriza y lo va a seguir caracterizando en los próximos años. Scorza no es de, digamos, no es un equipo de hablar mucho, sino de tratar de hacer las cosas con los errores, con los aciertos, pero tratar de hacer las cosas para el bien común, como él lo dice. Hemos consultado quizás, pero en este corto lapso que ha tenido de compartir esa labor parlamentaria con los otros dos bloques, ¿qué expectativa tiene para el año 2016 y qué compromiso o cómo toma usted la presentación de un proyecto que llega de la oposición? ¿Qué tipo de evaluación? Vamos, yo espero que sea una relación absolutamente normal, tiene que ser una relación absolutamente normal. Hemos tenido ya nosotros algunas sesiones donde hemos compartido y donde hemos compartido, ¿no es cierto?, lo que uno sabe, hemos compartido los saberes que uno ha adquirido en todo este tiempo. Yo no creo que esto, ellos son oposición, nosotros somos oficialismo, y esto, pero aparte de eso somos vecinos.
vivimos en una misma comunidad, o sea que acá podemos discutir políticamente y afuera no pasa absolutamente nada, somos vecinos. Eso creo que está en la conciencia de cada uno de los concejales. No va a ser distinto a lo que ha venido siendo. Cualquier proyecto que se presente por parte de la oposición o por parte del bloque y será debatido y será estudiado, y si es viable, es viable. No es que decir, bueno, como viene de otro lado no se va a tratar o ya tiene el rechazo. Digamos, si viene en alguna oportunidad, esto haciendo, ¿no es cierto?, mea culpa, decir, bueno, fue así, pero también era así la forma de la presentación, ¿viste? Con decir, bueno, se presentaban cuestiones que eran para resolución como ordenanza. Ordenanza es una ley, no es una... ¿Viste? Entonces se rechazaba, muchas veces se rechazaba por eso. Entonces decía, no podés presentar vos un proyecto de ordenanza para cambiar el tiempo de las luces de un semáforo, por ejemplo. Porque vos estás emitiendo una ley para eso. Y eso tiene que ser por resolución. Digamos, te doy un ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo la mejor expectativa de que este año va a ser un año productivo, de aprendizaje. Hay nueva gente en el Consejo Deliberante que no es una amenaza, al contrario. A nosotros nos va a nutrir mucho más el hecho de poder compartir o debatir con otra gente. Si bien del mismo signo político en algún caso, pero cambia, el concejal de Frente para la Victoria no está más, está el concejal de Todos para Almafuerte, que ha sido Daniel Dope, que tiene una gran experiencia en lo que es la gestión y en lo que es que ha sido concejal también. Después, si ellos se juntan o no se juntan, es una cuestión muy personal que a eso, a mí me parece, digamos, hasta bien me parece. Ahora, ¿qué le parecerá al resto que ha tenido disidencia? Bueno, ya hay otras cuestiones, eso no va a salir de mí. Continuamos con las declaraciones de los concejales. El turno ahora de Daniel López, el concejal del bloque Todos por Almafuerte. Además de opinar sobre el discurso del intendente, siempre López, en su costumbre, más allá en la función que esté, se mete en las cuestiones inherentes a la actualidad del Ejecutivo, a las obras, a los reclamos que está haciendo, a su entender, mal esta gestión. Pero además también lo consultamos sobre esta muestra de manera unida o consustanciada con el bloque de la Unión Cívica Radical. Puede llegar a formarse un único bloque junto a los radicales. Estas son algunas de las consultas que le preguntamos a Daniel López después del discurso del intendente. Bueno, después de haber escuchado y tenerlo en mi mano el discurso, ha sido muy breve, muy frágil, en este caso cosas muy sutiles. Yo creo que en una apertura de sesión el intendente debe expresar o haber expresado todo lo que se hizo en el año anterior, 2015, y lo que va a hacer. Yo creo que ha sido muy breve. En esto vamos a seguir acompañándolo, le vamos a hacer entender que viene haciendo las cosas regulares, las que están mal, y las que se están haciendo bien, yo creo que en esto ya tiene su equipo, como él siempre menciona, que tiene profesionales, que hace la atención al público, él como intendente y sus distintos asesores. Así que por lo tanto yo voy a seguir trabajando, bregando como opositor, no por ser opositor, sino que hay que trabajar. Vamos a empezar a presentar proyectos y también algunos pedidos de informe, como el tema del gas de Villa del Salto, que es un tema que nos preocupa, donde tengo conocimiento de dónde están. Yo creo que esa es una obra que era muy linda para haberla hecho, y bueno, yo creo que hay que saber por lo menos a dónde están, cuándo van a regresar o si no van a regresar. Es una obra que estaba para hacerla gratis para los frentistas de aquel barrio, hoy los caños no estuvieron, eso que se dice que estaban vencidos no es así, yo creo que había que ir a Ecogas, transmitir la forma de pago que se hacía en aquella oportunidad, salida a 900.000 pesos, como lo hizo cualquier otra localidad, para seguir creciendo con la presión, porque hoy día al tener un crecimiento poblacional, ya sea Almafuerte o la provincia de Córdoba, están haciendo falta hacer otros gastos, otras inversiones para poder tener la presión de gas. No es solamente tener cauda, sino que hay que tener presión para poder dar. Y así como eso, le hemos hecho notar de que la gente está desconforme con la chatarra esta de Almafuerte,
y hoy día tenemos la chatarra al frente, no es solamente lo vemos quienes pasamos por la calle Pedro C. Molina al final, sino que lo está viendo todo el país, quienes crucen otros países limítrofes, lo están viendo. Yo creo que no es una postal para poner, porque no es el auto ni de Fangio, ni de Pechito López, ni de algún piloto de Almafuerte. Yo creo que son las cosas que a veces el capricho o la gente que está al lado no le sabe hacer entender de que la gente está en una disconformidad, y no solamente lo hemos dicho nosotros como opositor, sino que la misma gente del pueblo. Concejal, recién se lo consultamos a los integrantes del bloque de la UCR y de acuerdo a algunas declaraciones y alguna aparición en la prensa regional de manera conjunta. ¿Usted busca un acercamiento? ¿Tiene intenciones de formar un único bloque con los concejales del radicalismo? ¿Esto se puede leer como un acercamiento suyo al radicalismo? Mira, siempre, y lo dije en el primer momento, jamás dejé ser radical, sigo siendo radical. Hemos hablado con los concejales de la Unión Cívica Radical de presentar proyectos. Yo creo que tiene que ser viable para Almafuerte y no hacer una crítica destructiva. Yo creo que el radicalismo tiene que pensar un poquito que llevan dos elecciones perdidas. Debemos ser conscientes de esto, pero estamos llevándolo bien con los concejales, por lo tanto vamos a seguir trabajando codo a codo. Vamos a tratar de ayudar también a los concejales oficialistas, hacerle ver algunos proyectos que ingresan al seno del consejo y que a veces no estamos de acuerdo, pero le hacemos entender y le hacemos ver por qué razones. Entonces no es ser opositor por ser opositor, queremos trabajar para Almafuerte. Almafuerte nos votó para estar en esta mesa y yo creo que hay que trabajar, bregar y no solamente venir a fin de mes y cobrar con una factura o cobrar mensualmente. No, yo no estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a trabajar. Yo creo que en esto la gente me conoce, sigo trabajando, he bregado con la gente de barrio Plaza Las Heras que están teniendo inconvenientes bastante incómodos. He estado con los vecinos dialogando, con el sector de barrio Parque, con la gente de la calle Italia, que el otro día también un problema con la gente, que el personal que manejaba la máquina, que hoy día las calles ustedes las están viendo. Yo creo que yo le pediría a ustedes que hagan un recorrido semanalmente y hagan una muestra al pueblo, donde hay calles que están muy angostas, te puedo nombrar alguna, la calle Corriente, la calle Italia, o sea, hay un montón de sectores que ustedes son conscientes y viven acá, y vivimos, mejor dicho, en Almafuerte, y también extiende la tierra del fundador, o sea, un barrio que tiene una característica sin desmerecer a ningún vecino, que hoy día le exigimos al frentista que corte en el terreno y tenemos la vereda que es pública, y donde iría el cordón cunete y la calle, tenemos sectores del sorgo a 1,50 m. Entonces, López, va a continuar con el perfil, porque imagino eso eran reclamos que le tocaba a usted cuando era intendente también, pero, ¿no es cierto? Y ahora desde la concejalía va a ser esa la tarea que va a... Pero a todo intendente le llegan los reclamos, pero usted ha visto y creo que usted es consciente, yo hablo con muchos empleados, yo creo que de todos los periodos, hoy por hoy, lamentablemente, está en un perfil decadente. O sea, yo creo que en esto vamos a ser conscientes. Tenemos una zanja en el lago hace dos meses y no se puede cerrar, dos semanas, perdón, y no se ha cerrado. Una cosa que hablamos del turismo, que bregamos por el turismo. Yo creo que en esto hay que pregonar y las calles hay que atenderlas. No se puede andar en bicicleta y ustedes son conscientes. Entonces, tuvimos cerrados los baños tres días porque no había atmosférico que sacara los efluentes. Yo creo que en eso tenemos que bregar, que algo que es mínimo, y no hablemos de empezar con los adoquines, que en marzo no van a empezar porque no hay adoquines. La provincia de Córdoba está en la casa de gobierno, no hay adoquines si no se pagan, y yo creo que le estamos cobrando una cuota de 50 pesos, que yo le pido a los vecinos que no lo paguen más, porque es algo que aquellos que los pagaron, que vengan acá con todo día y lo puedan poder en forma de pago, de la forma de la propiedad, o ya sea por patente o por algún otro impuesto. Pero yo creo que basta de decirle a la gente, estamos haciendo, y le voy a decir más, el canal que se está haciendo en la calle Urquiza, Mita, salida al lago, eso no va a andar, se lo digo hoy día. Continuamos con las declaraciones de los concejales en la mañana de hoy. Los integrantes de la Unión Cívica Radical, los concejales Sergio Fernández y Hugo Alba. Las primeras impresiones, un discurso breve, austero y con buena predisposición a trabajar. Esperemos que sea así, nosotros estamos dispuestos a acompañar a todo lo que sirva y sea en prosperidad de Almafuerte. ¿Alguna propuesta o proyecto del que ustedes como bloque han venido trabajando
en parte del verano o en estos comienzos que tengan para presentar inmediatamente? Bueno, sobre todo con Hugo, en el tema de defensa civil, él ha estado hemos estado compartiendo algunos de esos proyectos, en el tema de desagüe, que bueno, ahora, dada la apertura del Consejo, iremos presentando todo en tiempo y forma para empezar a debatirlo, ¿no es cierto? Concejal Alba, ¿las impresiones sobre el discurso? Bueno, el discurso ha sido, como decía Sergio, muy austero. Vamos a estar, como sabemos, en un año muy difícil, un año económico muy difícil. Recién le acabo de decir al señor intendente que nosotros estamos a disposición de ellos para probar todo lo que sea factible. Por ahí va a haber algunas cosas en las que no coincidimos, pero bueno, las vamos a discutir y vamos a tratar de llegar a buen camino, como todas las ordenanzas que hemos venido aprobando hasta ahora, que todo lo que sea para bien y para el progreso del más fuerte, el pueblo nos eligió para eso. Concejal, más allá del aspecto que es inherente a ustedes, que es el legislativo local, últimamente ha hecho puntualmente usted declaraciones o observaciones o críticas al funcionamiento del Ejecutivo. ¿Sigue sosteniendo eso? ¿Por qué lo ha señalado? Sí, son cosas que no las digo yo, o sea, las digo yo, me hago cargo de lo que digo, pero es lo que me está transmitiendo la gente a mí. Es cosa que me dice la gente a mí, entonces yo creo que estamos para eso. Somos oposición y estamos para hacerle ver al gobierno lo que tiene que hacer. Son ajustes que tiene que llegar a hacer un intendente, ¿no es cierto?, el jefe comunal, son ajustes que tiene que hacer para el buen funcionamiento de todo esto. O sea, no podemos estar por ahí haciendo gastos innecesarios, ¿no es cierto? Entonces hay que prever todas esas cosas y ajustar su equipo económico, pero son cosas que nos dice la población o nos dicen empleados municipales. ¿Van a aspirar o van a tratar de trabajar de manera conjunta con el concejal López, que tiene formado otro bloque, de acuerdo a lo que se ha visto también alguna vez? Sí, en todo lo que estemos de acuerdo trabajaremos en conjunto, y en lo que no estemos de acuerdo lo debatiremos, lo discutiremos. Está buena esa pregunta porque vale aclarar, hubo muchos comentarios esta semana en el pueblo, y mucha gente me llamó para preguntarme. Quiero dejar bien claro, la labor de un concejal es controlar y ver los proyectos del Ejecutivo y trabajar a favor del pueblo. Hoy López está como concejal, votado por el pueblo, y nosotros en lo que tengamos puntos en común lo vamos a trabajar en conjunto, y en lo que no, no. Eso va al margen de las diferencias políticas que tiene López con el partido. Eso no lo solucionamos nosotros, ni lo hemos integrado al partido, a López, como se decía por ahí. Nosotros somos el bloque de la Unión Cívica Radical, Daniel López es el concejal por el bloque de Todos por Almafuerte. Simplemente, bueno, coincidimos en algunas cosas, como por ejemplo nos sucedió en este poquito tiempo que hemos trabajado. En noviembre firmamos un adelanto de coparticipación de 2,5 millones para paliar la crisis municipal, y resulta que después salimos gastando ya a esta altura 170,000 pesos que llevan facturado el tema de las obras chatarra. No estamos en contra de eso, pero sí en el momento y en las formas. Hay muchos puntos de eso, por ejemplo, el gran temporada turística que tuvimos en el lago, exitoso, y mi felicitación al Centro de Comercio, pero también hay que ver los costos. Estamos utilizando las máquinas y empleados municipales, algo que está concesionado. Y leyendo los ingresos, el Centro de Comercio no aporta un solo peso a la municipalidad de esa concesión. Esos puntos hay que aclarar y trabajarlos como concejal. Pero nada que ver, y quiero dejarlo bien asentado, el bloque de la Unión Cívica Radical ha formado ningún... ¿Descarta la formación de un único bloque? Sí, seguro. Eso, hoy no estamos para políticas partidarias, hoy estamos trabajando como concejal. Lo que López presente y sea viable y lo tengamos que apoyar, lo vamos a apoyar, como nos irán a apoyar nosotros, como también vamos a apoyar al municipio. Nosotros no somos oposición tan solo por ser oposición, hay cosas buenas que le hemos firmado por unanimidad. Y hay cosas que vemos, como las que nos están pasando, como lo que he detallado recién, que hay que verlo, y por favor que la población nos escuche en lo que estamos hablando, nada más.
Antes de continuar con los testimonios de los concejales, el Taller Municipal Esperanza está convocando a la sociedad a sumarse, a colaborar. Podés ser socio del Taller Municipal Esperanza. Unite a nosotros para fortalecer la institución con solo 15 pesos mensuales. Podés comunicarte al 1553 7919 o llegándote a Islas Malvinas 666 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. La palabra ahora de concejales del Bloque de Unión por Córdoba. Estamos hablando de Marta Asinare, quien estrena el cargo, ya que es la primera oportunidad que se va a desempeñar como concejal, y también quien repite en el cargo y también en este segundo mandato en su función como concejal, Gustavo Garay. El discurso de Adrián siempre enfoca en lo mismo, en la transparencia de los recursos que cada área maneja, en reunión, en una cuestión así de más bien de comunitario, digamos, un trabajo en equipo. Creo que básicamente él se ha basado en eso durante estos 4 años, respetar al vecino, que haya códigos de respeto y de buena convivencia. Bien. ¿Cómo piensa usted personalmente trabajar dentro del Consejo? ¿Con algún perfil tiene pensado proyectos que lo quiere compartir primero con el Bloque y después presentarlo en el seno del Consejo? Y si es que hay alguno que tenga algún carácter de urgente, ¿cuál es su idea? Mira, básicamente es trabajarlo con el Bloque, discutir. O sea, uno presenta el proyecto, lo discute con el Bloque, se debate. Siempre es mejorable, cada proyecto que uno presenta o que es posible presentar puede ser mejorado, digamos. Y bueno, y a partir de ahí consensuar con el Bloque. Ese ha sido el modo que se ha operado en estos 4 años, y creo que vamos a hacer del mismo modo, a no ser que aparezca una cosa en cantidad de urgente, que bueno, ya veremos cómo lo afrontamos. ¿Qué tratamiento personalmente piensa usted se le da a los reclamos, a las críticas o a las cuestiones que merecen corrección, que son proyectos que trae la oposición? ¿Qué tratamiento? Mira, es escuchar. Primero hay que escuchar a todos los vecinos. Digamos, es parte de esto. La democracia tiene esto de bueno, es escuchar al vecino, las cuestiones que uno cree y considera que están mal hechas, que no están tan bien hechas, o que la población, que algún vecino se acerca con alguna inquietud, es escucharlo, debatirlo en el seno del Consejo y darle el mejor tratamiento posible. ¿Su voto puede ser para un proyecto que entienda es interesante y constructivo para la ciudad, del Bloque que venga, puede ser? Seguro, seguro, sí, seguro. Concejal Garay, ¿cuál ha sido la impresión en primera instancia del discurso del intendente? Sí, no, un discurso sencillo, actual, digamos, comentando la realidad económica del país, que es complicada en este año. Y bueno, mucha expectativa, digamos, con las cosas siempre con transparencia, siempre moderado, con un discurso tranquilo. Se nota en el discurso del intendente justamente más marcado en lo que puedan ser promesas o cosas realizadas en 2015 sobre principios, conceptos sobre esos valores, la humildad, la transparencia. Y hay mucha expectativa marcada sobre las obras que puedan llegar de parte de la provincia. Sí. Obras que les esperan. Sí, se ha hecho referencia a lo que se ha hecho, digamos, todas las cosas. Y bueno, a futuro es un contexto complicado del país. Esperemos que se cumplan tanto las promesas de Schiaretti como la que tenemos pensado, ojalá que se den, o sea, que se den en este año, que es complicadito, pero bueno, hay siempre esperanza, ¿no? Vamos a culminar con la recorrida de testimonios a los concejales, en este caso el concejal Gabriel Coria, del Bloque de Unión por Córdoba. Justamente, como trabajamos en equipo con el Poder Ejecutivo, y bueno, ya conociendo el trabajo que se viene haciendo de la gestión anterior, y creo que estamos trabajando en la misma sintonía en esta gestión nueva. Y como dijo el discurso, estamos
vamos a trabajar en consonancia del proyecto o del plan de gobierno que tiene preparado Escorza con cloacas, gas natural, asfalto de autovía, prelago y muchas obras más que se vienen de acá en adelante. En el caso suyo, como la mayoría del bloque de Unión por Córdoba, repiten mandato, ya tienen un trabajo de experiencia dentro del Consejo. En el caso del bloque de la UCR, son dos nuevos concejales que se incorporan y es Daniel López que vuelve. ¿Cómo han sido estos primeros días de trabajo y qué expectativas tienen sobre la relación con estos otros bloques? Yo creo que la relación va a ser igual que antes, y por lo menos de nuestro trabajo con el bloque, que hay un componente nuevo en el bloque, vamos a trabajar en sintonía con lo que hicimos antes. Pero con respecto a la oposición, yo creo que vamos a trabajar, debatir, discutir y si hace falta proponer algunas ideas o proyectos que van a ser fructíferos para la ciudad. De dónde vengan no importa, pero van a ser fructíferos para la ciudad. Yo creo que estamos en una nueva etapa que podemos construir al más fuerte que queremos. ¿Hay compromiso de parte del bloque de usted, personalmente, de su bancada, justamente a analizar y tratar los proyectos que vengan de los otros bloques, teniendo en cuenta que también se está haciendo algún reclamo de parte de los otros bloques de la oposición, de que las sesiones son muy cortas y de que no hay debate en las mismas? Siempre se va a tratar en los proyectos de los otros bloques, siempre como antes se trató, con altura, respeto, consideración. Y algún proyecto que va a entrar, no conozco de los proyectos que van a entrar, pero van a ser tratados con igualdad de condiciones que en el periodo anterior, con altura, respeto y con el debido tiempo que haga falta. Seguramente podremos conocer e informar en los próximos días inherente al trabajo de los concejales si finalmente quedan los días y horarios de reuniones, tanto de comisiones como la sesión ordinaria del Consejo. Para el caso de los trabajos de comisión, los días lunes y los jueves, el día de reunión ordinaria del Consejo Deliberante. Pasamos a otro tema, tiene que ver con el festival, el fallido Festival de Atlético Almafuerte en su realización, teniendo en cuenta que estaba programado para el pasado sábado 20 de febrero. Se anunció en la mañana de ese día que ya se había decidido suspender. Hubo alguna información que podía posponerse por una semana, finalmente no se concretó. ¿Qué es lo que va a pasar con este festival? El coordinador de la parte artística del festival es quien responde a esta inquietud. Hablamos de Manuel Carranza. Lo primero de todo, mira, antes ya te explico los motivos, pero si vos me permitís, ya que son tan amables de cedernos este espacio, primero que te quiero hablar en mi nombre propio, como organizador de la fiesta, no en nombre del club, que tiene una directiva y que son ellos quienes te pueden responder a nivel directivo, ¿no es cierto? La suspensión acaeció. Realmente no nos hizo confundir el pronóstico del tiempo. O sea, nosotros buscamos por todos lados, ustedes conocen bien cómo es, por todos los medios sabido y por haber para enterarnos qué pasaba con el pronóstico para el día sábado, ya sea a nivel de la radio, los periódicos, por Infoclima, o sea, y todo nos daba con que era lluvia para el sábado. Teníamos dos problemas. El primero, bueno, si llovía, lógicamente no se podía hacer. Pero aunque no hubiera llovido, como sucedió después ese día a la noche, la cancha estaba llena de agua. O sea que cualquier chaparroncito que cayera durante el día no se podía hacer, porque no podíamos llevar la gente al barro directamente. Así que el viernes a la noche, en base a esos pronósticos del tiempo, se decidió suspenderlo. Y quedamos en que el sábado por la mañana a primera hora se le iba a dar información a todos los medios para que la gente se pudiera conocer lo que se había resuelto. Tal vez no llegamos con la precisión que era necesario
Y por eso te quiero, a través de ustedes, pedirle disculpas a toda aquella gente que no se pudo informar y que con la mejor predisposición llegó esa noche hasta el estadio con su reposera, con su asiento para pasarla bien. Lo mismo, agradecerles y pedirle disculpas a los chicos del ballet Ataspa Sumás, como a la profesora, a Pochi Bustamante de Ferrero, que también con tanta amabilidad venían todos estos días anteriores trabajando para preparar una puesta en escena que luego no la pudieron llevar a cabo. Esos fueron los motivos de la suspensión. Realmente nos hizo equivocar, lamentablemente, el pronóstico del tiempo, no fue otra cosa. ¿Hay alguna posibilidad de que en los próximos días, en las próximas semanas, se pueda hacer el festival? Bueno, yo estaba con la total creencia de que sí, que se iba a reestructurar todo, se iba a reformar todo y simplemente se iba a cambiar la fecha, más que todo por el compromiso contractual que había con cada uno de los artistas. La comisión directiva se reunió y ellos resolvieron no reprogramar la fiesta. Los motivos, no, se los tenés que preguntar a la comisión, yo no soy quien para decirlos, tendrán sus razones y nosotros simplemente respetamos las razones de ellos, que son los que están a cargo del club, ¿no?, manejando la entidad. Bien, en tu rol de coordinador y de colaborador, de animador siempre de los eventos de Atlético, quedará ahora seguramente lo que venga para el centenario, algunos eventos seguramente a realizar. Sí, nosotros con esto estábamos encargados a nivel de lo que nos había hablado el presidente del club, Julio Verdú, de encarar esto, que era rumbo a los 100 años, ¿no es cierto?, para ir viendo cosas que había hecho con anterioridad en otros años Atlético. Lo de los 100 años, también te repito, o sea, no soy yo, no sé qué tendrán en mente y qué querrán preparar, ¿no es cierto? Yo siempre digo que no hay que preparar una cena o un almuerzo, eso es una de las cosas dentro de un acontecimiento general que hay que para recordar algo que es tan importante para una entidad vieja como el Monforte. Lo que pasa es una cosa muy simple, todas las generaciones van cambiando. Para poder preparar una fiesta de 100 años hay dos cosas que son fundamentales. La primera es conocer un poquitito la historia del club, porque si no, no puedes hacer, ¿no es cierto? Y lo segundo es saber algo de ceremonial y protocolo. Son dos cosas fundamentales para hacer una fiesta de 100 años, que yo espero que salga lo mejor posible. Por supuesto, no está bajo mi responsabilidad por este momento, ¿no es cierto? Te reitero, esto cuestión de la comisión directiva, que son quienes trabajan y son quienes están a cargo de las cosas que el club va a realizar, y serán ellos, sin lugar a dudas, que los que con la mejor predisposición van a organizar la fiesta de los 100 años. Hablando de la historia del club, Manuel, has tenido mucho que ver en la publicación de esta revista, precisamente del centenario de Atlético. ¿Ya se está distribuyendo? ¿Se puede comprar? ¿En qué lugar? Sí, la revista es una edición totalmente independiente, ajena al club. Nosotros le entregamos al club una cantidad de ejemplares, pero es totalmente independiente y particular. Ya salió la revista, agradecemos a las firmas comerciales que han dicho presente, y en este momento la están, se pueden, aquellos que les interese, adquirirlas en Casa Sánchez, allí en Tucumán y Guillermo Rauston, ¿no es cierto? Ellos tienen, la revista cuesta 30 pesos y hay pero hay bastante de la historia del club, que muchos, por ejemplo, ni se recordaban que Atlético en su momento hacía básquet, una de las tantas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso te digo que, bueno, hay que conocer un poco la historia, no solamente, en este caso de Atlético, pero de todos los clubes, de todas las entidades, hay un montón de cosas, ¿viste? Que en 100 años el que tiene la suerte de estar, bueno, es realmente un privilegio para todos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, creo que un chico joven de la localidad, ¿no es cierto?, de una familia prestigiosa que tiene la suerte hoy de estar a cargo del Ejecutivo Municipal, que creo, ustedes saben más que yo de eso, pero creo que va a tener el honor de estar en tres centenarios de Almafuerte: la Escuela Fiscal, el Pueblo y ahora el Club Atlético. Gracias, Manuel, seguramente estaremos en contacto en lo que queda hasta julio, que es el aniversario del centenario de Atlético durante todo el año 2016. No, reitero mi agradecimiento para con ustedes, que siempre están predispuestos a colaborar con todas las entidades. Yo te les agradezco el trabajo que realicen diariamente. Muy bien. Vamos a recordarles a ustedes que cuando finalice esta edición de Suceso Semanal, después de la Cámara Traviesa, nuestro próximo contacto será el viernes en 30 minutos y continuamos con los horarios de las 21 horas. El ballet Aspa Sumaj, que ya tiene sus preinscripciones abiertas,
para el ciclo 2016. Inscripciones en marzo, niños de 4 a 8 años, lunes 7 y miércoles 9 de marzo de 18 a 20 horas. Esto se hace en la sede de la Biblioteca Popular de Almafuerte, allí en calle Avenida Buenos Aires. Estarán a cargo, para estos chiquitos, la enseñanza del ballet, las profesoras Alejandra Mancilla y Denise Ortiz. Niños de 9 años y preadolescentes, viernes de 11 a 19 horas, viernes 11, perdón, de 19 a 21 horas, y el sábado 12, de 17 a 18:30 horas, los horarios de preinscripciones a cargo de estos grupos de los profesores Sandra Buloes y Leonel López. El inicio de clases está previsto para el 14 de marzo, si bien es cierto que luego de esta fecha pueden sumarse quienes quieran participar del ballet Aspa Sumaj y formar parte de la nutrida agenda que seguramente tendrán también este año 2016 el ballet Aspa Sumaj. La directora del ballet, Silvia Bustamante de Ferrero. Vamos a hacer la última pausa cuando volvamos. Además de los datos de servicios, vamos a ver cuánto ha llovido en febrero en Almafuerte. Anoche se registraron, entre anoche y la madrugada de hoy, 50 milímetros. Y ya en lo que va del año, enero y febrero, ha llovido más de la mitad del total anual del año 2015. Ya venimos. Su seguridad es una prioridad. Por eso piense un momento en el estado de su instalación eléctrica. ¿Ha notado que sus luces parpadean sin un motivo aparente? ¿Disminuye la intensidad de la luz cuando enciende un aparato eléctrico? ¿Escucha sonidos inusuales en los tomacorrientes? ¿Ha sentido que se sobrecalientan los interruptores, tomacorrientes o cables de su casa? ¿Salen chispas al enchufar sus aparatos eléctricos? ¿Siente un hormigueo al tocarlos? ¿Sus electrodomésticos se descomponen o fallan con frecuencia? Si usted respondió que sí a alguna de estas preguntas, cuidado. Su instalación eléctrica es peligrosa y puede ser víctima de cortocircuitos, choques eléctricos o incendios. Es necesario que se contacte con un técnico electricista matriculado para que realice una inspección en las instalaciones eléctricas de su casa según las normas y reglamentos vigentes. Luego de contar con un diagnóstico, realice las mejoras necesarias. El paso del tiempo y el uso que le da a las instalaciones eléctricas determinan su tiempo de vida. Por ejemplo, si su casa tiene más de 20 años de antigüedad y nunca ha realizado una renovación eléctrica, su instalación podría estar trabajando más allá de su capacidad. Debe considerar que nuestro consumo de energía es cada vez mayor y esto se refleja en el número de electrodomésticos que actualmente utilizamos. Por eso es recomendable que revise y actualice el diseño de sus instalaciones eléctricas cada 5 años. Las mejores frutas y verduras las podés elegir en Autoservicio La Granja. Las más frescas frutas y verduras de estación con la modalidad de autoservicio. Además, ensaladas listas para condimentar. En Autoservicio La Granja también tenemos pollos de granja y campo, productos elaborados de pollo, trozados, supremas, hamburguesas, bastones rellenos. Autoservicio La Granja, Tucumán 343. Ahora 10 megas. Con 1.250 abonados somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico. La calidad es nuestra meta. Paga solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas.
Electricidad Patagonia, iluminación para interior y exterior, artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios directo de fábrica. En Patagonia, ahora encontrás pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín, 757. Frutería y verdulería de todo. La esquina del color y el sabor en frutas y verduras. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. Frutería y verdulería de todo. Pedro Semolina y Escabuso. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Somos de esta generación. Una generación que hace, crea, sueña, busca y siempre encuentra. La oportunidad es hoy. Y sabemos que antes que un yo, hay un nosotros. Para mejorar las cosas, actuamos entre todos. Somos el ahora. No nos quedamos en el pasado. Miramos siempre al futuro. Somos exigentes. Soñamos con marcar una huella, con dejar un legado. Somos parte de todo. No dejamos a nadie afuera. Porque el mundo, por suerte, ya no es el de antes. Universidad Siglo XXI. Somos todo esto porque somos como vos. Para información, acércate a nuestras oficinas en Pedro Semolina 148 o comunicate al 470745 o buscanos en Facebook. Muy bien, estamos ya en la recta final de esta edición de Suceso Semanal. A lo largo de los años, más de 20 que tiene este programa y los programas de noticias del canal, quienes nos toca la responsabilidad de estar al frente en este medio de comunicación, siempre hemos señalado que los protagonistas o la protagonista es la información, pero también hemos destacado la colaboración permanente de los vecinos, en muchos casos de seguidores, de nuestros fieles televidentes de muchos años, que nos aportan información y datos. En la noche de hoy, justamente con dos temas mencionados en el programa, uno incluso se dirigieron hasta nuestro canal y tiene que ver con la situación de los docentes, que yo hablaba de que algunos portales señalaban que el máximo referente de la UPC, Montserrat, señalaba que estaban cerca del acuerdo, del arreglo con el gobierno por el ofrecimiento salarial. Se acercaron hasta nuestro canal, nos contaron sobre informaciones que llegan desde la delegación de Río Tercero, que parece que no es así, todavía hay mucho que discutir para llegar a un acuerdo con entre la UPC y el gobierno. Y por otro lado, cuando dijimos que íbamos a hablar de los datos estadísticos de las lluvias de enero y febrero, en lo que va de este año en nuestra ciudad, también un televidente amigo colaborando y asistiéndonos con datos que tiene en su cuadro estadístico propio, que ha recogido justamente marcando la lluvia. Con imágenes de archivo, vamos a contarles que estos datos que nos entrega la Sociedad Cooperativa Agropecuaria, quien también, por supuesto, por su función inherente al campo, llevan un registro anual, incluso hay antecedentes varios años hacia atrás. En el mes de enero, en nuestra ciudad, ellos tienen registrado 109 milímetros. Durante todo el mes de febrero del año 2016, se registraron, hasta incluso la lluvia de ayer, 29, 351 milímetros. Por lo tanto, sumado el total de enero y febrero, estamos hablando de 460 milímetros. El total anual del año 2015 fue de 875 milímetros. Eso es lo que llovió en Almafuerte durante todo el año 2015. Si comparamos con los dos primeros meses de este año, estamos ya superando lo que es la media del año pasado. En el año 2014, el total de lluvia caída en Almafuerte fue de 1.082 milímetros, un poco más de lo que fue en el año 2015. Lo concreto es que en febrero, que acaba de finalizar, 351 milímetros llovieron en Almafuerte.
Muy bien, y seguimos con los temas vinculados a la lluvia, porque el cereal en muchas partes de la provincia, aunque en algunos casos faltó el agua en enero, sí hay perspectivas de buena cosecha, salvo aquellas zonas que verdaderamente el agua ha causado mucho daño o el exceso de lluvias ha causado daño. Pero vamos a ver cómo cotizaron los cereales hoy en la segunda jornada de la semana. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt. Herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja, 3.700 pesos la tonelada en el mercado disponible. Maíz, 2.300 pesos la tonelada. El trigo, con cotización de 1.930 pesos en el mercado disponible. Sin cotización en el disponible para el girasol y el sorgo. Para el caso del girasol, sí, cotización a futuro, $270. Bueno, cayeron algunas gotas hace minutos, ahora el cielo permanece totalmente cubierto en la ciudad, pero no está lloviendo. Vamos a ver qué nos depara el pronóstico para los próximos días en nuestra ciudad. La actual, 18 grados, el cielo está nublado. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 19, la máxima llegaría a los 26 grados con el cielo nublado con probabilidad de chaparrones. Al igual que el jueves y el viernes, mínima 20, máxima 28 para el jueves, mínima 19, máxima 24 para el viernes. Completamos la información de servicios con las farmacias de turno en nuestra ciudad. Hasta mañana, a las 8 de la mañana, está de turno en Almafuerte, Farmacia Victoria, en Avenida Buenos Aires 305. Desde las 8 de mañana y hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Masaglia de Maggi, Buenos Aires 1099. Y desde las 8 del jueves hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Rossi de Azaín, Pedro C. Molina al 600. Punto final para esta edición de Suceso Semanal. Con las noticias nos volvemos a encontrar el próximo viernes en los habituales 30 minutos a las 21 horas con Suceso Semanal el martes. Estamos aquí a las 9 de la noche. En el final, como siempre, imágenes de nuestra gente y nuestras calles a través de la cámara traviesa. Gracias, muy buenas noches.